No conocí personalmente a Kusama, pero conocí un aspecto muy íntimo de su pensamiento y su creatividad, que fue por traducir con mi madre en equipo tres de las ficciones de Kusama. Uno no piensa en Kusama como escritora, pero publicó en los 20 años más o menos de producción literaria enérgica 13 libros de ficción, 2 libros de poesía, un ensayo importante al comienzo que aclara su posición como artista plástica y luego al final, como culminación, una autobiografía. Es una iniciativa del Malva traducir las ficciones y publicarlas en español. Malva lo ha hecho con la editorial local argentina de vanguardia, Mansalva. Hicimos 2 cuentos que son de un primer periodo de productividad literaria al comienzo de los 80. Al volver a Japón por primera vez, luego de muchos años en Estados Unidos, se ha puesto a experimentar con la lengua materna. Esos apuntes luego formaron parte del cimiento para algunas de las primeras narrativas que escribió. Los cuentos en el libro, que son 2, son, como dije, del primer periodo de escritura literaria. Son textos muy fuertes, muy ceñidos, muy económicos e intensísimos. Ambos cuentos de la primera parte de los 80 tratan cuestiones de limitación en la condición humana. La muerte de un ser querido, la dificultad en despedir o desapegarse. El tema de las formas, la suavidad de la primera obra, esta cualidad quizás colorida o juguetón que tiene en los 50, luego las pinturas grandes, grisáceas que buscan proliferar estos puntos, que ella misma dice convoca una relación con lo infinito. Y luego la obra tarde, que es tan colorida. Es como si a través de la escritura ella abriera otro terreno dentro de sí. Un terreno que tiene que ver con cómo uno va a manejarse con los sufrimientos de la vida, con las cosas durezas, con lo finito, que es todo. Yo conocí a Yayoi Kusama un día en Tokio, fui a su atelier, que queda enfrente del Instituto Psiquiátrico donde está internada. Ella tenía un edificio hecho exclusivamente para ella. Es un edificio re lindo, tipo de cemento alisado, con ladrillos de vidrio. Estaba en el piso de abajo, con todas sus obras apiladas contra la pared. Y yo había visto esta muestra en el Tate el año pasado y me había gustado mucho. Y había visto todos estos cuadros colgados en las paredes como algo súper inalcanzable. Y de repente estaba ahí en el taller viéndolos en la palma de mi mano, o sea, pudiéndolos tocar, y me di cuenta que eran, o sea, del mismo material que yo uso para pintar, los mismos soportes, todo era igual.
y eso me sorprendió mucho. Llegué al piso donde estaba ella y la vi toda chiquitita, exactamente igual que yo me la imaginaba, con un pañuelito de Louis Vuitton colorado, así tirada arriba de una tela pintando, y me emocionó muchísimo. Empezó a hablar sobre lo que hacía, fue muy generosa con la información, nos contó un montón de cosas, nos regaló libros firmados por ella, nos preguntó si nos gustaba su obra. La verdad fue muy lindo conocerla, humanicé un montón. Con nosotros fue muy amable, como muy dadivosa. El tercer texto del libro que publicó Mansalva con Malva es una novela. Es una obra expansiva, larga, que sigue la trayectoria de una protagonista japonesa que vivió la preguerra, que vivió la guerra y luego vivió una especie de fragilización de las estructuras que anteriormente las limitaba. Una niña que nunca deja de querer encontrar en la vida alguna respuesta a su espíritu y que a fin de cuentas debe a muy pequeña, muy joven edad encontrar una fuerza interior cuando el mundo no se lo da. Mi madre es de Kioto, de la misma generación de Kusama, y quizás de alguna manera resuenan las historias personales de ellas. Mi madre recuerda el mundo de la mujer japonesa, que era con pautas muy rígidas, muy poca libertad para autoinventarse. Y creo que en ese sentido siempre va a ser emblemática este tipo de mujer, como pocas otras japonesas de esa generación que supieran no solamente autoinventarse, sino también viajar, entrar en el mundo de Occidente, crecer allí y volver también a Japón para traer una nueva producción. Bueno, ahora nos contó que estaba armando un museo para su propia obra, como un edificio igual en el que ella pinta, pero enfrente. Así que bueno, supongo que para llegar a eso debe ser una figura muy importante. Fue muy tierna, o sea, nos dio muchas cosas, mucho más de lo que nosotros le pedimos o nos imaginamos que nos iba a dar. Y como humilde, nada soberbia, como por ejemplo que se puso a cantar de repente con sus asistentes. O sea, es como que las asistentes ya trabajan hace tanto para ella y son tan parecidas a ella en un punto que no hay mucho charla ni nada, está como todo sobreentendido. Y bueno, me parece eso, que es como muy verdadero. O sea, si bien no tiene como un gran sustento conceptual o intelectual lo que hace, me parece muy verdadero. Es lo que le sale y está bueno eso. Estas cosas uno va descubriendo al traducir la obra, también una especie de cuidado con la palabra, una especie de búsqueda por encontrar caminos a través de la reiteración. Eso recuerdo que sentimos mucho con mi madre traduciendo, cuán cuidadosa, cuán delicada y sin embargo a través del tema, cuánto coraje. Entrar en el mundo de Kusama a través de los textos es muy diferente de llegar a Kusama a través de la obra visual. Bueno, Yayoi Kusama, Obsesión Infinita, es la primera exposición retrospectiva de Yayoi Kusama en América Latina y es una muestra producida íntegramente por Malva para toda la región. La idea surge de un proyecto del vicecurador en jefe de Malva, que es Philip Larratt-Smith, que le propuso a Francis Morris, curadora de Tate,
realizar esta exposición especialmente para América Latina. La muestra incluye una selección de más de 110 obras que da cuenta de más de 6 décadas de producción artística de Kusama. Están contempladas sus series más representativas. Hay pintura, obras sobre papel, fotografía, video, instalación, objetos. Y también junto con la exposición Malva editó un catálogo bilingüe muy completo con ensayos de los dos curadores que profundizan en la obra de esta artista japonesa que ha marcado un récord enorme público en la convocatoria de Malva. La exposición es una de las más ambiciosas que ha encarado Malva en su historia por la gran producción que tienen las obras. Muchas piezas se realizaron especialmente aquí en el museo. La muestra termina con una gran instalación, uno de los cuartos de espejos, Plena del brillo de la vida, que es una instalación con agua, con espejos, que implica toda una ingeniería para la que viajaron especialmente técnicos de Japón, del estudio Kusama. Y también hay muchas piezas provenientes de distintos lugares del mundo, por eso los costos del traslado y del seguro son muy altos y por eso es una muestra de una envergadura muy grande y es muy importante encontrar instituciones culturales que coproduzcan este tipo de proyectos para poder acercar estas exposiciones al público de América Latina. Han venido al museo más de 120.000 personas. Así que, bueno, estamos súper contentos y bueno, muy entusiasmados con ver al público participando y llenando el museo de vida.